pie de González, centro de González. Minutos en equipo, Diego Baglio. Tiene la pelota, que trata de jugar, que toca. Otro centro al área, buscando todavía Zárate con el taco, busca la sala. Pero la marca y ahora, del otro lado va a llegar a buen tiempo otra vez. Roscazo de zurda, cabezazo, gol de Morón. ¡Gol! ¡Gol! Largo el envío. La buscando Schoenfeld, ganó Schoenfeld. Y va por el tercero Morón, pisa al área. Está el tercero, el pase al medio y lo tiene, y lo tiene, y lo tiene. ¡Gol! ¡Gol! La perdió Leandro. Roba el Edén. Más de allí va Morón. Pelota para Schoenfeld. Pide Zárate, se mete Goycochea. Viene el centro. ¡Goycochea! Ronnie le queda Velázquez. La Velázquez. La saca bien. Paz. Corre Schoenfeld. Goycochea. Otra vez para Schoenfeld, por el segundo palo, anda el goleador es Zuckerman. Schoenfeld se mete en el área, está el segundo. Levato a pelear, se la lleva, Levato. Schoenfeld, traba y gana y pasa. Se viene el ex hombre de excursionistas, allá va Schoenfeld. Como una locomotora, pasó el individual, qué buena, va Schoenfeld, dejó hacia atrás, se pasó González. Tampoco pudo Levato. Con Toluca Chivas. Pero más fútbol en la pantalla de DirecTV Sports. Acá se viene Schoenfeld, que escapó muy bien y va. La tiene Schoenfeld y acompaña a Salvador. Y por el medio Levato por más. ¡Schoenfeld! Cruzado y ancho. Lo tuvo Alan. Lo tuvo bien por el capitán. Avanza Bontempo. Va Bontempo. Centro de Bontempo. ¡Puede ser! Pero Ardente le dice que no. Nada para Zárate. Y abierto va a ir Schoenfeld. Si lo ve el 10, ya lo vio a Schoenfeld. El Levato en el área. Se impone el centro. Viene el segundo palo. ¡Levato! ¡Ay, cabeceo! Con Bracamonte, que tiene espacio. Bracamonte juega allí con Schoenfeld. Schoenfeld tira al centro, no llega González. Nuevamente para Schoenfeld, la pincha le va a pegar al arco. Canuto con los pies, el rebote para Schoenfeld. La pelota para Schoenfeld. Pase en profundidad, saca a medias allí Allende. Ataca Morón, tira el centro atrás. La pelota queda en la red. Pero... Zárate jugando cortito para Schoenfeld. Quiere disparar Schoenfeld. Bueno, Schoenfeld se hizo presente en el partido. Giró, remató. Goycochea, qué buena filtró. Ahora viene para Schoenfeld. Puede ser el primero. Alan, enorme Lugo. Enorme, espectacular lo que acaba de tapar Lugo. Acá estoy yo, dice el arquero de Lechero. Pelota al tiro. Pito más. Y van y vienen. También vienen. Se viene por la parte alta de la pantalla. Bontempo quiso pintar para Zárate. Le queda Schoenfeld al arco. El arquero Avellaneda salvó lo que era el 2-1 de Morón. Desequilibra por afuera, no era por afuera, no fiel a su costumbre, a su tradición. Totalmente, pero arranca en velocidad. Schoenfeld y acelera, pasa a cambio, se mete dentro del área. Espera Zárate. Schoenfeld le dio al arco. Y Largas. En la mitad de la cancha Palmieri. Aguanta el Racing Estrellado Villalba, lo hacen correr a Schoenfeld, incansable Alan, lo persigue de atrás Gómez, se viene Schoenfeld, centro, segundo palo, Salvador de cabeza, arriba el travesaño, el testazo. Ahora el equipo local pincha, cruzado, Bontempo, lo busca Schoenfeld, se la lleva al 11, Maikel Pluleiva, bien por Schoenfeld, levanta la cabeza, centro por lo bajo, no te puedo creer, no te puedo creer lo que se acaba de... Viene para Schoenfeld, sale a marcar Mazul. Al medio para Coronel. ¿Coronel con quién? Coronel hacia afuera. Sigue Coronel. Coronel la tira para Schoenfeld. Otra vez con Mazur. Pasó Coronel. Caño incluido. Schoenfeld atrás. Remate de Sala. Y este se le sacaba vacía. Y va Adin. Escapó de Noble. Se viene Adin. Insisto, mejor Morón. López. Schoenfeld. López. Qué buena. Schoenfeld centro para Levato. La tiró atrás. Esperaba el arribo de López. De Buenos Aires, de una provincia al sur de países. Complicado, más que nada con los presupuestos, ¿no? Sí. Que los clubes tienen.
Arrancando Schoenfeld por el costado. Arranca Schoenfeld. Eliminando a Aguirre. Lo deja de Garpelo. Encarar a Veloc. Insiste. Va Schoenfeld. Pierna larga. Buena marca. El 5 falta. Es lo que está marcando en línea. Con la pierna Mancic. Sale bien Morón en esta. Schoenfeld. Tira un caño. Le queda de milagro. Pasó Schoenfeld. Y está mal parado Santelmo. Y está bien Morón. Atacan 4. Defienden 3. A ver en esta. Va Schoenfeld. La cambia de punta para Bersano, pasó Bontempo. Primero, otra vez Botinelli, pelota para Álvarez, trazó el balón hacia la posición del 3, buen cruce de Alan Schoenfeld y ahora el pelotazo de Coronel. Teknusnik, mitad de campo, buen movimiento de Cantero, cae Cantero, pide falta. La primera nacional, con los comentarios del señor Gustavo Cherkis, el trabajo en campo de juego de Bruno Aliotti de Gastón Jerque, por ahora 0-0, este Atlanta Deportivo Morón que va con Schoenfeld. Tenemos la liga con Juan Furlanich y con el profesor Fabián Godoy, doblete. Primero Elche Real Sociedad y después Levante Barcelona. Y habrá un amistoso internacional. Y Abacia, pero la deja corta. Se viene Ruiz, prepara el centro, pasado el segundo palo. Allí donde estaba Schoenfeld para despejar. Fue de pico alto, estuvo atento el arquero de San Martín de San Juan. La maneja bien, la triangula Morón, mejor que el Santo Sanjuanino. Y acá se viene Salvador. Roger, Pablo Ferreira, Gastón González, Rodrigo Sallavedra, Brian López y Damián Ackerman. Que si no también iba solo Mateo Levato. Es cierto que el pase fue muy fuerte. Atento a Avellaneda. De ida y atacar con uno menos San Martín. Pero va con este tiro libre de Rivero. Rechaza a Ackerman el rebote. Tiempo y espacio para lastimar un poquito más quizás Forever con esa ofensiva. Ataca Morón. Sigue con la pelota Schoenfeld. Va Schoenfeld. Llega al fondo. La pelota para Levato. Que cabecea. Ahora que se equivocó y ahora Schoenfeld a toda velocidad pasó la mitad de la cancha, dejó a dos en el camino, dejó al tercero por la derecha López, siempre Schoenfeld soltó para el pibe. Sí, le iba a decir, Hernán, no tiene ritmo por ahora, esa es la realidad, no me parece que lo tienen que pasar a nafta, pero también va dependiendo de quién es. Pasa la cuerda González. Schoenfeld González, raya de fondo, buen enganche, raya de fondo. Lastima Deportivo Morón. La recuperó Schoenfeld y allá va Morón. Aguantó Schoenfeld, pasó habilitado, va Salvador, se viene Morón, va Salvador. El tiempo de Santiago Coronel que se fue muy arriba del arco de Nicolás Avellaneda, pero Morón por ahora está dormido. Y ahora va con Schoenfeld, siempre el 4, soltó con lo justo para Alan Salvador, el centro para Levato. Flojo partido López, ¿eh? No quiero ser retrativo, pero si no levanta López, sí, está complicado. Jugador muy importante en la historia del Gallo también. Exacto. Astor Gobeto y Nico Morán, con los manadones que dijeron el gol de Toledo de chilena y contra. Perdón. Tiene la pelota con Mateo Levato. Con Schoenfeld ahora que tira el centro, el segundo palo para Bersano, le queda Levato. Rodríguez Godoy, tampoco Parra. La domina González, viene Rodrigo, quiere pasar y no puede. Gana Schoenfeld, va saliendo Schoenfeld. Ataca Morón ahora. Schoenfeld. El pelotazo largo para que corra Levato. ¡Va Levato! ¿Se va a equivocar o no? No, descargó bien Levato y se viene peligrosamente. Justamente estaba el jugador Schoenfeld así. La tiene Levato, la devolvió, se equivocó, la aguanta. Se va a venir el remate de Sallavedra, pierna zurda y está. La encontró de milagro. Tres minutitos más, la perdía Benedetti al suelo. Quiere, así está, buscando, relamiéndose Levato para llevarse los tres puntos. Está también Ackerman dentro del área. En la escalada se viene Morón, llevándose puesto a todo con los jugadores que están fresquitos. Se va a venir el centro al área. Mira. El toque de paz. Ataca Morón ahora, la levanta Lillo, la mete John, llega el animal López, la saca para Sala, viene Sala. Centro, Emanuel Díaz con la marca, la quiere meter Díaz, recupera Schoenfeld y sale Morón. Ataca Schoenfeld, al suelo Galli, la pelota. Mejores que muchos jugadores. Claro, es verdad. Y uno tiene ya, experimentado ardente. La busca Levato. Al remate Pugliese. Pugliese para el descuento. No pudo Pugliese tampoco. López mete con todo. Gana López. El par de sale queda. Schoenfeld. Coronel. Sale muy bien el 15. ¿Con qué categoría jugó? Y lo tiene a González. Y se la pinta a González y se va. Fue justamente para el medio. Arriba. Se va con él. Schoenfeld. La pedía Ackerman. Adín. Va Levato, lucha con Fasioli, ganó Levato y atención, se viene Schoenfeld por el medio, Sallavedra, le quedó para los zurdos, el rápido Asma.
17. Para nosotros es el 14 que ingresó al campo, para nosotros va a ser Cominaghi. Si no es Cominaghi, es muy parecido. Claro. Lo mismo que Melillo. Claro. Melillo no tiene la 15 en la planilla, pero es él. Cominaghi es muy parecido, si no es, es muy parecido el 14. No, están 0 a 0. Y All Boys igualando 1 a 1 en Floresta. Viene Oscar Schoenfeld, pelea Schoenfeld. Lucha con Rosso, gana Rosso. Recupera de... Y ahora Schoenfeld, el toque al medio para González. ¡Pégale! ¡Gastón al arco! Mimi, va sacando de media vuelta, lo terminó regalando. Intenta otra vez la salida. Va maniobrando el equipo de Orfeo, la pelota por el costado para Bacia. Hacia adentro pide Ackerman, va llegando Lillo también González. Arrancó por la pelota. Ahí gana Dean, la regala al medio, llegaba Miceli que no podía. Aquí va Belinets, sigue aguantando el 9, giró, la perdió y arranca la contra ahora. Se viene el Deportivo Morón, se abre González, viene para Gastón. Allí está.